Con el patrocinio del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria, la Asociación de Niños con Cáncer Pequeño Valiente organizó la primera carrera Rainbow Family Fun Run, que tiene como objetivo prioritario apoyar la lucha activa contra el cáncer y la concienciación de la prevención. Era una obligación desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria colaborar con esta gran fiesta solidaria en la que unimos deporte, familia y un ejemplo de solidaridad. Además de la carrera, hubo talleres, actividades infantiles, mucho ritmo con batucada y distintas animaciones que hicieron las delicias del público presente. Un total de 1.200 personas se acercaron hasta la Plaza Estaño, situada en la trasera del Teatro Pérez Galdós y epicentro de una carrera solidaria que tiñó de colores el populoso barrio de Triana. La carrera, ante todo, pretende ser una gran fiesta, englobando a toda la familia desde niños con apenas meses de vida hasta abuelos y abuelas con ganas de disfrutar de una jornada divertida. Hemos cambiado el formato de carrera, una carrera más familiar, más de diversión y menos de tiempo. La verdad que me lo estoy pasando como un niño y ha sido un día mágico con la familia y los niños y todo por los niños y para ellos. La Rainbow Kids para niños de entre 0 y 8 años fue el inicio de la fiesta, a la que siguió la carrera de 2 kilómetros para los niños y niñas de entre 9 y 14 años y la carrera de 4 kilómetros para el resto de la familia. La Rainbow Family Fun Run se erige como una carrera respetuosa con el medio ambiente, de ahí que se utilizara polvo de almidón de millo 100% natural y humo de colores que no generan impacto en el medio ambiente. La diversión desde primera hora de la mañana, eso de las 9, cuando dábamos la bienvenida a todos los participantes, en este caso padres con sus hijos, a una actividad totalmente lúdica, festiva, deportiva, con música, con talleres, con hinchables, con múltiples actividades que han hecho posible que el día de hoy haya sido multicolor. Con buen sabor de boca finalizó esta primera edición de la Rainbow Family Fun Run, patrocinando una fiesta para toda la familia en el barrio de Triana. Soy María Alcázar, soy técnico superior en dietética y nutrición, máster europeo en dietética y nutrición y coach nutricional. Principalmente una enamorada y apasionada de la alimentación saludable. Soy de esas personas de las que con el paso de los años descubro su verdadera vocación. Después de estar un tiempo dedicada a otro trabajo, que fue el que ejercí porque fue por el que estudié en la universidad, descubrí mi verdadera vocación, que era la dietética y la nutrición. Ahora trato de ayudar a personas que, al igual que yo, en algún momento se sintieron perdidas o se sintieron frustradas por no poder seguir una alimentación saludable o conseguir mantener el peso, incluso tener desórdenes en la salud. Lo hago a través de mi blog, a través de mis redes sociales y cada vez más de forma presencial con los interesados, cara a cara. Especialmente los deportistas deben seguir una alimentación sana y equilibrada para conseguir un mejor rendimiento deportivo. Por ejemplo, media hora antes de la carrera o de la competición, consumir una ingesta alta en hidratos de carbono, baja en fibra y en grasas para tener un rendimiento óptimo. Igual, hidratarse de forma continuada durante la carrera, incluso tomar pequeños aportes de hidratos de carbono. También una buena alimentación, una buena nutrición
es fundamental para prevenir lesiones. Si no te hidratas y no te alimentas bien después de una competición o de un entrenamiento, es posible y probable que a la larga puedas tener lesiones. Cuando empiezas a hacer deporte, lo lógico es hacerlo de forma progresiva, contactar con un entrenador que te guíe y que te asesore para evitar lesiones y para evitar sobrecargas musculares. Pues con la nutrición igual. Tienes que ponerte en contacto con una persona experta en nutrición que te enseñe a comer de forma saludable y te adapte tu dieta de forma personalizada a tus costumbres, a tus objetivos, tanto físicos como de salud y sobre todo a tus gustos. De forma general, una persona que empieza a hacer deporte y quiere iniciarse en la vida sana tiene que comenzar con estos 5 primeros pasos. En primer lugar, eliminar todas las bebidas azucaradas y con gas, acostumbrarse a comer con agua y con limonada casera, por ejemplo, sin azúcar. En segundo lugar, beber mínimo 2 litros de agua al día para hidratarse y eliminar toxina. En tercer lugar, por ejemplo, eliminar el azúcar refinado, el azúcar blanca, el típico azúcar de los azucarillos, de los sobres del café, lo cambiamos por sacarina y mejor aún por stevia, que a día de hoy lo puedes encontrar en cualquier supermercado. Comer frutas y verduras en todas las comidas y olvidarnos del mito de que la fruta engorda de postre o de que la fruta engorda por la noche. Y por último, descansar. Suele parecer un tópico, pero realmente si no descansas lo suficiente, a lo largo del día siguiente tu cuerpo te va a pedir pura pizza, hamburguesa y comida súper grasosa y con azúcar y cada vez te irá pidiendo más. Con 800 participantes, la primera jornada de campo a través de los 32 Juegos Cabildo de Tenerife fue todo un éxito. La cita estaba prevista para el 24 de noviembre, pero la espera para su celebración una semana después por causas meteorológicas ha merecido la pena. Bueno, hoy tenemos la primera jornada de los Juegos Cabildo de Tenerife de campo a través. Esta jornada es valedera para la participación en los campeonatos de Canarias que tendrán lugar el próximo 3 de febrero en la isla de La Palma. Y bueno, pues un año más el circuito de los Zamoranos de Tegueste es un lugar perfecto para dar el pistoletazo de salida a nuestros Juegos Cabildo de Tenerife. La cita contó con la presencia como invitado del triatleta olímpico tinerfeño Vicente Hernández, que volverá a participar el 31 de diciembre en la San Silvestre Lagunera. Creo que este evento es ideal, ¿no?, para promocionar el deporte de base en la isla de Tenerife. Creo que bueno, Tenerife 2030, el Cabildo, están haciendo una labor importante por impulsarlo y bueno, seguro que con la participación tan alta que ha habido, el tiempo al final ha respetado, seguro que los niños han disfrutado mucho. Yo personalmente, desde la barrera, ¿no?, viéndolos competir, lo he pasado muy bien, he podido dar algunos pistoletazos de salida y nada, ojalá que de aquí salgan niños con muchas ilusiones y con ganas de crecer, tanto en el ámbito deportivo o con los valores que les haya dado el deporte, también en el ámbito personal. Juegos Cabildo es una iniciativa muy potente que permite a más de 10.000 niños y niñas practicar el deporte a lo largo de todo el año en coordinación con las federaciones, con los clubes y que se suma a otras actividades que hacemos para todas las edades como el deporte joven, los deportes universitarios, también los Juegos Máster, lo nuestro en tu centro, el plan de deporte adaptado, un conjunto de iniciativas, por citar solo algunas de ellas, que permite que muchos chicos y chicas practiquen deporte como parte de esa estrategia que tiene la isla para desarrollar una generación Tenerife 2030 más preparada, ¿no? Y el deporte es muy importante para eso también. Tenemos que seguir trabajando los clubes, seguir trabajando las federaciones y, como no, también la participación de los deportistas, ese esfuerzo, ese trabajo que hacen día a día para ser mejores personas con todos los valores que da el deporte, por una Tenerife más activa.
Con el apoyo de la Fundación DISA y un rotundo éxito de participación, se celebró esta primera jornada de campo a través en el circuito de la finca Los Zamorano en Tegueste. Llevo desde los 12 años compitiendo en mountain bike toda la vida y al final se ha convertido ya no solo en una parte de mi trabajo, sino un estilo de vida. He estado compitiendo por todo el planeta al final y el mountain bike es parte de mí ya. Bueno, es un poco al final por accidente, como hay que decir. Lo probé de muy pequeño, enseguida fui a una carrera. Se me daba bien desde el principio, a mí personalmente me gustaba, contacto con la naturaleza, un deporte así un poco individual, que puedes ir a tu aire, te permite viajar mucho y al final fue creciendo y ha sido ya una parte muy importante de mi vida. Bueno, algo así en concreto quizás no, al final lo que me gusta al final de la temporada, más que marcar un objetivo en concreto, es mantener un buen nivel durante todo el año y poder disfrutar bien de toda la temporada, desde principio de año hasta final. Por una carrera individual, quizá cuando gané el Campeonato de España era una carrera que buscaba ganar y al final lo pude conseguir. Y ahora quizás buscaría también destacar una carrera como la Cape Epic, que ya he hecho varias veces, pero es una prueba que necesita una preparación muy específica. Al final, con mantener un buen nivel durante todo el año, yo creo que con eso estoy contento. Actualmente este año he podido montarme mi propia estructura de equipo porque quería, sobre todo, cambiar las carreras que estaba compitiendo. Estaba un poco, cuando llevas tantos años corriendo, al final repetir carreras, a veces cuesta mantener la motivación para entrenar. Y este año he podido montarme yo mi propio equipo con mis propios patrocinadores y he podido hacer un calendario un poco más ambicioso. Así que he estado corriendo mucho UCI Marathon Series en diferentes países y carreras que para mí eran nuevas. Después de tantos años compitiendo, hacer carreras nuevas es una motivación, es un aliciente y me ha permitido obtener buenos resultados, descubrir nuevos sitios y nuevas carreras y pasar un año que para mí ha sido genial. Los Alpes, toda la zona de los Alpes me encanta, es una zona increíble. Solamente la puedes disfrutar durante unos meses, cuando se va la nieve y no hace mucho frío, pero siempre que puedo voy allá a competir. Por ejemplo, este año he estado un mes y medio viviendo allí y ha sido impresionante. Aparte tienen muchísimas carreras, en el Bike Marathon es un lugar donde tienes de las mejores carreras del mundo allí. Son duras, son bonitas, tienen el terreno perfecto para la bici. Y si tuviese que escoger un sitio para ir en bici, seguramente serían Los Alpes. Tours Media Maratón Dunas de Fuerteventura cumplió 10 años. En Corralejo, norte de la isla, en un entorno en el que la arena y el mar son los protagonistas, más de 450 corredores de 22 nacionalidades distintas se enfrentaron a las dunas majoreras. Año hemos tenido el máximo número de participantes en la media maratón de las dunas. Estamos muy contentos por el recibimiento, no solo por los locales, sino también a nivel internacional. Y como decimos, han sido 458 inscritos y estamos muy felices por ello. El centro comercial El Campanario fue el epicentro de la carrera. Hasta las inmediaciones iban llegando los primeros corredores para prepararse para una salida que se daría a las 9:30 de la mañana.
Quienes no se atreven con los 21 kilómetros pueden correr el Quintillo, una prueba de 7 kilómetros y 751 metros que también discurre por el Parque Natural Dunas de Corralejo. Discurriendo en su práctica totalidad por el Parque Natural Dunas de Corralejo, el entorno es envidiable y la carrera exigente. Es la única carrera de este tipo que se puede correr en Europa, por lo que siempre atrae a corredores que huyen del frío del norte del continente. Con la atenta mirada de la Isla de Lobos, los participantes iban descubriendo los distintos tipos de arena: blanca, dura, compacta, dunas. Un recorrido único con dos puntos de habituallamiento y con tiempos que nada tienen que ver con una media maratón de asfalto. Ha sido una edición muy bonita, donde se ha podido correr mucho porque la arena estaba bastante fuerte, no te permitía correr y el nivel ha sido alto, tenía unos rivales que iban empujando fuerte detrás todo el rato. Organización completamente satisfecho, gracias al Ayuntamiento de La Liba y al Club Deportivo Columbus, que son los que organizamos este evento, que ya lleva 10 años haciéndose como una de las maratonas más bonitas de Europa y del mundo. Adrián Bernárez se proclamó vencedor con 28 minutos y 32 segundos. El majonero Rafa Trinidad fue segundo a 30 segundos del ganador. Iván Molinero ocuparía el tercer cajón del podio. En féminas, Nerea Pérez fue la ganadora con un tiempo de 35 minutos y 39 segundos. Tras ella, Bernadette Matusek fue segunda y Lorenza Berto tercera. En la media maratón, el catalán Roger Roca se anotó su quinta victoria en la prueba venciendo el 1:18.09. Juanjo Fulquier fue segundo y el majorero Andrés Santana cerraría el podio masculino. Es la cuarta vez que gano. Hacía unos años ya que no venía, vino las tres primeras ediciones. Pero bueno, Fuerteventura es un paraíso y para nosotros es un placer, y si puedo venir, estaré encantado de venir el año que viene. Kirstin Liepol venció en féminas con 1:34.10. Fausta Boghini fue segunda y Faye Savage tercera. Was my fifth time here in
Adidas half marathon, and next year I want to come back because I love the atmosphere. Celebrando con éxito su décimo aniversario, la Altours Media Maratón Dunas de Fuerteventura fue un auténtico ejercicio de superación para todos los finishers que disfrutaron del entorno único del Parque Natural Dunas de Corralejo.